Buena gente, hoy como ya en un video anterior yo les había mostrado cómo hacer un PDF de una página web para que guardaran tutoriales o la información que quisieran. Pues últimamente yo estoy haciendo muchos videos tutoriales, entonces para que los puedan descargar y tenerlos en su computadora, no tengan que verlo en internet solamente, pues les voy a mostrar cómo usando esta herramienta, que es un addon para Firefox, pueden descargar esos videos. Bueno, pues, o sea, en la página de addons, clican aquí, lo instalan en el Firefox. Cuando reinician el Firefox, pues entonces vamos a Tools, Download Helper, Preferencia. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí están los formatos de video que soporta el programa que baja, que descarga. Este de Swift, este lo añadí yo. Para añadirlo, pues lo que tienen que hacer es escribirle aquí y darle a add. Pero como ya yo lo tengo ahí, pues no lo puedo agregar. Entonces, para convertirlo, el programa también los convierte mientras los estás descargando o después. Pueden usar el FFmpeg o el mencoder. Yo el que estoy usando es el mencoder. Entonces tienen que habilitar la conversión, pero para habilitarla pues tienen que tener uno de estos instalados para que funcione. Bueno, para darles una demostración, voy a descargar el video de que yo hice del dibujo en MyPaint. Voy a darle refresh a la página. Ahora, aquí, como pueden ver, le doy a la flechita y me aparece el nombre del video. Y como pueden ver, aquí está, al descargarlo y convertirlo, o solamente descargarlo. Estas dos. Pues le voy a dar a descargarlo y convertirlo para que ustedes vean. Y aquí aparecen los formatos que puede que soporta para convertir el video. Y yo lo voy a dejar así. Yo le voy a dar aquí y le voy a dar Quick Download. Como le di Quick Download y no le di a que lo convirtiera, pues está bajando el formato FLV. Y el internet está bastante lento.
descargó después de hace como una semana. Ahora lo abrimos. Y como pueden ver, el video ya está descargado, lo estamos abriendo de la computadora. Bueno, espero que el tutorial les haya sido útil. Espero que pasen por el blog y no olviden comentar, ya que lo tienen un poco abandonado. Y muchas gracias por ver.